Dejé las vivencias indígenas, toda la tradición se acabó, hicimos como un corte y seguí viviendo como una persona de lo civil, como sin recordar quién era, porque uno pierde la tradición, uno se olvida porque en una ciudad usted está solo, usted se dedica a todo el trabajo que sea, a lo que salga. Yo era comerciante, tenía mis... negociaba ropa, calzado, casinos de juegos, lo que yo hacía, y viajaba a los pueblos, pero en ningún momento dentro de un cabildo, ni, no.